Amigos de Pro Evolution Soccer, ¿cómo están? Robbie Ron aquí para ayudarles con un tutorial de cómo importar sus imágenes en el modo de editar del Pro Evolution Soccer 2016 usando tu PlayStation 4 y un pendrive o USB. Entramos al modo editar. Como ya saben, tengo toda la información, los archivos, dentro de una carpeta en el pendrive. La carpeta se tiene que llamar sí o sí, se tiene que llamar WPS, ¿ok? Cuando entramos al modo de editar, vamos a la parte de abajo, donde están las administraciones de los datos. Aquí vamos a encontrar la forma de importar o borrar imágenes. En este caso, queremos importar imágenes. Aquí tienes que tener mucho cuidado. Ubica los uniformes en el área de uniformes, los emblemas de equipo en su área, los emblemas del campeonato y las fotos del director técnico en sus áreas, para no así usar espacio en esas áreas con otros archivos. En este caso vamos a subir uniformes del equipo de la selección argentina. Aquí me dice que si quiero usar este tipo de pendrive, le pongo que sí. Vamos a importar selección de imágenes. Seleccionamos los 5 uniformes que tengo aquí de la selección argentina. Lo está copiando todos. Y si se dan cuenta, vamos a importar ahora emblemas del campeonato. Agarro acá, otra vez importar selección de imágenes. Tengo el de la Copa América. Y tengo también el del campeonato argentino. Aunque estoy usando uno del fútbol para todos. Pero lo voy a tener acá. No sé si lo voy a cambiar o no. Está copiado. Y el último paso en este caso. Quiero copiar la foto del entrenador técnico de la selección argentina. También para ponerlo a Martino. Y ahora sí. Está todo copiado. Nomás tengo que ir a editar. Salimos de acá, vamos a equipos, vamos a ir a las selecciones, vamos a Argentina. Aquí este paso es muy importante. Cuando vas a uniforme, antes de ir y pegar tu imagen, asegúrate que los uniformes tengan el color de la vida real. Esto influye mucho en lo que los fanáticos, el color de los fanáticos, de los hinchas, usan en el estadio durante tu partido. Vamos a poner celeste y blanco a todo acá. Puede que para ti te parezca que toma mucho tiempo esto, pero la verdad que es muy gratificante después verlo dentro del juego. El pantalón también. Y por supuesto las medias. Vamos a pegar la imagen ahora sí. De la selección argentina. Vamos a usar el pantalón negro. Vamos a estampado para jugar con los colores de los números de la indumentaria. El número también del jugador. Y el número del pantalón. Ya está. Ah, no. Nos olvidamos del número del pecho. Con esto ya está todo. Y está ya el uniforme de local. Luego de esto vamos al uniforme alternativo o visitante, como quieran decirle, que es color azul. Entonces asegúrate de tener esos colores también. Acá
por el mismo motivo de las hinchadas de visitante. Pantalón, vamos a ponerle blanco. Y las medias blancas. Ahora sí, vamos a pegar la imagen. Estos uniformes son hechos por Fernando Puyol, a quien le mando un gran saludo. Y agradecimiento de todos nosotros. El número del pecho, del pantalón, y ya tenemos el equipo alternativo listo. Si quieren tener un tercer equipo, la plata es cuadrado en este momento y se suma un tercer jugador de campo. A este le vamos a poner el pantalón blanco de la selección argentina. Para que así tengamos una opción más al jugar con distinto pantalón corto. Vamos a pegar imagen. Encontramos la imagen acá con los pantalones blancos. Y vamos a estampados otra vez. Y hacemos los mismos pasos de los otros dos uniformes. Me aseguro que está en el mismo color negro. Y vamos al pecho. Activamos el centro. Y lo mismo con el pantalón. Como pueden ver, el pantalón es blanco. Y estamos. Vamos a terminar con el portero. Donde tengo dos imágenes que me mandó Fernando. Y tendré que escoger cuál me gusta más. Hay una imagen gris, que es un uniforme antiguo. Bueno, no antiguo, pero no es el actual. Y el amarillo actual. Pero Romero está usando el gris. Así que lo voy a poner al gris esta vez. Me llamarán loco. Pero lo vi tapar con gris el último partido. Y vamos con el gris. Terminamos con los uniformes. Los colores de los números. Recuerden que todo esto lo pueden encontrar en pesnosunes.com. No solo los uniformes, pero también los detalles. En caso que te perdiste o tienes alguna duda, los puedes encontrar escrito todo en pesnosune.com. Dejaremos el link en la descripción. Tenemos uniformes de amigos de Inglaterra, a Glenn y su equipo, con los uniformes de la Premier League. Tenemos a Kiria Carrillo haciendo uniformes de México, Fernando de selecciones, y tendremos mucho más. Sumamos la imagen en esta ocasión del entrenador de la selección argentina. Acá le puedes cambiar el nombre también. Y con eso vamos a terminar esta transmisión, este video, que espero que les haya gustado mucho. Es para que ustedes puedan editar su pez y dejarlo lo más lindo posible. Amigos, me olvidaba, antes de terminar acá con Martino, déjame poner el logo de la Copa América. Como vieron, vamos a campeonato. Campeonato. Teoría y competencia. Otros, acá en otros, perdón. Muy temprano para mí hoy. Pero bueno, vamos. Cambiamos el nombre del campeonato, ponemos copa. Le borramos acá. Listo. Copa América. Escudo.
cargar y ponemos el de Chile 2015. Listo. Y así sucesivamente pueden hacer todos los equipos, todas las competencias. Hay un espacio límite. Toda esta información también está en pesdosude.com. Los dejo, amigo. Espero que les sirva. Un abrazo. Se despide Robbie Rowe. Síganme en Twitter, Facebook para responder sus preguntas directamente. Y así estamos charlando y se enteran de cualquier otra novedad del PES 2016. Un abrazo. PES nos une.